El ejército mexicano hace uso de las diferentes herramientas que nos permite la ley para que en coordinación con el Estado y los municipios que lo conforman, llevemos esta campaña hasta el último rincón de los terrenos de Chiapas. Es el arranque de la campaña de canje de armas de fuego 2022 en Chiapas. Vamos a tener la participación de la mayor parte de municipios. Estamos coordinando con los presidentes municipales, con los presidentes concejales de todos los municipios de Chiapas, y los que nos pidan la participación, ahí vamos a estar, en la mayor parte de municipios. El comandante de la 31 Zona Militar aseguró que las Fuerzas Armadas de México buscan propiciar condiciones de paz para la sociedad. Las herramientas que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen todas las Fuerzas Armadas en el Estado mexicano, buscamos llevar a cabo trabajos que nos permitan mantener la paz, el orden social y la seguridad de todos los mexicanos. Gilberto Martínez Martínez destacó que en la campaña del año pasado se logró sacar de los hogares al menos un centenar de armas de fuego. Siempre es alentador tener números más elevados, un porcentaje más arriba de lo que hicimos un año antes, y este año pensamos nosotros que vamos a tener más éxito porque empezamos antes, empezamos la difusión mucho antes de la fecha de arranque, y vamos a tener, yo creo que una mayor participación de la ciudadanía. La campaña de canje de armas de fuego por electrodomésticos es una acción en conjunto con las autoridades estatales. Los artículos que nosotros estamos manejando para la entrega nos los proporciona el gobierno del estado a través de su dependencia, como ya lo manifestamos hace un momento, la maestra Emma, que es la encargada de la protección ciudadana en el sentido de prevenir el delito. Ella tiene un programa que se dedica precisamente a eso, a prevenir el delito. Ella nos está entregando 100 pantallas para este canje. Protección Civil, a través de su delegado, nos está también proporcionando estufas, licuadoras, sartenes, láminas galvanizadas y otros artículos como son despensas. Con imágenes de Gustavo Caballero, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.